Hola, exploradores del mundo. Bienvenidos a ver aquellos animales furiosos captados en cámara y su reacción violenta contra vehículos, definido siempre por alguna particular causa. Siendo así, presentamos Top 10 Animales versus Carros. Increíbles animales furiosos captados en cámara. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones. Así podrá llegarte una notificación en las próximas ediciones. Sin más preámbulo, iniciamos. Número 10. La furia del elefante y su violencia generada a su paso. Los elefantes son muy sociables entre ellos, sean los africanos o asiáticos, pero dentro de su corredor natural de desplazamiento, se toparán con caminos construidos para el transporte vehicular, y es ahí donde se generará un choque de reacciones entre elefantes y humanos. Los animales se sentirán amenazados por la presencia de extraños dentro de su territorio, y las personas jugarán con fuego al querer cruzar estas vías, con el riesgo de ser destruidos sus vehículos a trompadas o por la presión continua al momento de ejercer fuerza contra cualquier carro, moto u otro obstáculo, porque su peso varía entre 2.700 a 6.000 kilogramos, lo cual le otorgará una ventaja demoledora frente a cualquier obstáculo que se cruce a su paso. En realidad, su trompa, que vendría a ser una larga nariz, le permite realizar varias acciones como respirar, beber, oler y agarrar cosas. Solo su trompa cuenta con 100.000 músculos diferentes. Siendo así, imaginemos la fuerza que puede desplegar con furia esta gran bestia, y si la intención es atacar, seguro elevará con furia una motocicleta con una fuerza tan potente y a la vez única y sin mucho esfuerzo, como dando la impresión que va tras algún bocadito que fue barrido de momento. A continuación veremos el nivel de agresividad de estos paquidermos cuando se encuentran con un carácter inestable o impredecible en situaciones distintas, donde la pérdida material y de vidas son lamentables y desastrosas, pero también comunes. Delimitando quién es el más poderoso en un estado pleno de furia. Número 9. Toro embravecido contra carro. Un toro de lidia furioso es una máquina de poder, agilidad y destreza que sintetiza la esencia de su bravura. Este toro desarrolla su marcha confundido y desorientado, pero siempre atento, hasta que de pronto enfoca su atención en algún vehículo estacionado en el camino, en alguna actividad preliminar taurina. Con sus 500 kilogramos de peso y una fuerza bruta de 4.000 kilogramos por cada embestida, es lógico de suponer que a un carro con un poco más de 1.700 kilogramos de peso, incluyendo el peso de los ocupantes, le permitirá desarrollar con soltura la evolución de su furia y poder, demostrando la distinción innata de su bravura, donde no existe una segunda oportunidad para otorgar una primera fuerte impresión, sea en el lugar que fuera y en el momento menos pensado. Por otro lado, aquellas contiendas o luchas entre carneros hacen parecer que no hubiera obstáculo alguno que los divida, así sea un carro que se cruce entre ellos, donde el primer asalto o embestida irá a favor del animal contra un ocasional objeto fallido, y donde su instinto terminará por cerrar el círculo a cuernazo limpio contra el verdadero contrincante rival en una dura batalla por defender sus propios dominios. Número 8. El rinoceronte, un animal demoledor de ataque.
si pondríamos dentro de esta lista a la furia de titanes salvajes, el rinoceronte estaría dentro de esa selección de animales que junto al hipopótamo y el elefante darían lecciones merecidas a cualquier oponente o objetivo, como estos carros que fueron destrozados tan solo en segundos. Su peso, que está entre los 800 a 1400 kilogramos, le permite desarrollar una fuerza potente. A pesar de que su visión no es muy buena, los sentidos del olfato y el oído le permiten detectar la amenaza. Cabe destacar que estos animales son muy territoriales y circular cerca de ellos será una puerta abierta para un ataque muy rápido, pero a la vez efectivo, con bastante violencia, haciendo uso efectivo de unos cuernos que dejarán huellas profundas como evidencia del impacto o colisión de embestida. Por otro lado, no importa la región donde se encuentre el animal, como los bisontes que habitan en América del Norte, pero también en algunas partes de Europa, y el búfalo que habita en el continente africano, pero también en Asia del Sur. Si al sentirse intimidados o amenazados, mostrarán su furia de ataque. Pero estos últimos, a veces, no se percatan que la verdadera amenaza se encuentra justo detrás, como esperando este tipo de descuido, absurdo y sin sentido. Número 7. Perros toman el dominio de las calles a sus anchas. Se estima que alrededor del mundo hay 300 millones de perros callejeros, y solo en la India viven en esta condición 30 millones de ellos, representando desde luego un peligro para la salud pública y a los bienes privados, como los autos, y pareciera muy normal ver en cualquier lugar aquella naturaleza instintiva de los perros que van siempre detrás de los vehículos en movimiento con bastante furia. La razón se centra en que llevan en la sangre aquella herencia de sus antepasados cazadores, donde ir detrás de la presa fue el impulso natural en busca de su propia supervivencia. Claro que su domesticación ha permitido pacificar ese instinto, pero sin extinguirse del todo. Es así como jaurías o grupos de perros pueden tomar por asalto las calles, interpretando cualquier presencia extraña como una verdadera amenaza, no solo de un perro, sino de un grupo de perros callejeros y muy peligrosos que tomarán las calles por asalto, donde no tendrán bandera al ejecutar su violencia descontrolada, alterando el orden y la tranquilidad pública, llegando a desarrollarse una psicología canina muy particular, reflejado en agresividad pura y descontrolada de momento. Número 6. Hipopótamo y su instinto violento en esencia. Las apariencias engañarían si al ver a un hipopótamo por primera vez, sin saber nada de este animal, podría hacernos creer que su peso y tamaño lo hace muy lento, pero no es así. Estos robustos animales están considerados como uno de los más peligrosos de África, causando muchas muertes a personas por delante de especies tan temidas como los tigres o rinocerontes. Su potente mandíbula, sus largos colmillos y su peso, que puede variar entre 1500 y 1800 kilogramos, y su violencia innata, acompañado por una imprescindible o inesperada carrera que puede llegar a 30 kilómetros por hora, y al ser un animal semiacuático, atacará a vehículos terrestres o acuáticos, no importando el tamaño ni la forma, hasta terminar por expulsar a cualquier intruso que esté cerca de su territorio, sin importarle de las verdaderas amenazas que pueden estar detrás de sus pasos. Por otra parte, un elefante marino nos podría dar cátedra de lo que significa estar enfadado en el reino animal, aplicando presión con furia contra un carro
demostrando lo impredecible que pueden llegar a ser. Número 5. Cocodrilo irritado contra carro. Ya vimos distintos escenarios en la que animales furiosos descargan su irritación con furia contra cualquier vehículo, pero la reacción de este cocodrilo nos muestra la intensidad certera de su mordida. Se calcula que tal potencia se ejerce con una presión de 268 kilogramos por centímetro cuadrado. Será por esa razón que el parachoque delantero de este carro lo arrancó de un solo mordisco. Increíble, pero cierto. Número 4. Cuando los felinos arremeten contra vehículos. Estos son tres escenarios distintos, pero con un mismo enfoque. Ya en una edición anterior vimos el poder que puede ejercer un tigre, pudiendo desarrollar una velocidad entre 49 a 65 kilómetros por hora en un tiempo muy corto. A veces tiene el instinto de ataque a vehículos y también personas, que pueden ser también fallidos por un golpe de suerte tan solo en segundos. Por otro lado, los leones mantendrán su curiosidad atenta más que el ejercicio de alguna violencia hacia vehículos que ingresen a parques naturales donde estos habitan como parte de algún recorrido, mostrando cierta tolerancia, pero nada estará definido en el mundo salvaje hasta que haya llegado el verdadero momento y la verdadera reacción instintiva. Por su parte, el leopardo es tan ágil que más que ejercer un daño a algún carro, puede ocasionar daños irreparables en personas que estén dentro de algún vehículo en su espacio salvaje. Pero igual, su furia alterada se muestra sin filtros. Número 3. Tropa de babuinos desalojan auto. Los babuinos, antes que la furia, utilizan la intimidación de grupo para tomar por asalto a los autos. Situación muy común a las afueras de la ciudad del Cabo en Sudáfrica, mostrando una excesiva confianza frente a las personas y vehículos. A los machos solo le basta mostrar sus tremendos caninos para asustar a cualquier intruso, complementando la intimidación con la variedad de tamaños y pesos que representa la tropa, con un rango entre 14 a 40 kilogramos, lo que nos da una radiografía precisa del perfil oportunista que tiene el babuino ya en extremo. Número 2. Furioso alce ataca con sus cuernos a un auto. Estas imágenes corresponden a un alce que, al encontrarse con sus crías, se topa con un auto en medio del camino, muy cerca de la ciudad rusa de Toliati. Felizmente no hubieron heridos, pero sí solo una ligera anécdota, porque las hembras de esta especie no cuentan con astas como sí lo tienen los machos, donde estos últimos dejarán las huellas de su furia. Pero si en el camino se hubieran topado con un oso, la situación sería otra. Generalmente los osos ponen en la mira como objetivo de caza a los alces. Si en medio hay algún carro, no irá a dudar en ejercer toda su violencia centímetro a centímetro. Número 1. ¿Será la furia o tal vez la curiosidad? ¿Será acaso la respuesta de alguna furia animal o simples actos instintivos de curiosidad que se presentan como anecdotario en personas que pudieron haberse topado con el infortunio o desgracia con la presencia inesperada de algún animal frente a su vehículo y donde
Todo termina, al parecer, en el último tramo de esta edición, tan solo como un ligero susto. Así culminamos esta edición de Increíbles Animales Furiosos, que son más impredecibles sus reacciones de lo que realmente podíamos imaginar. La fuerza, ¿de qué animal te pareció más potente? Comenta, suscríbete al canal y comparte el contenido. Tú estuviste en Bander Explorador, tu canal de entretenimiento. Saludos.